En Francia también se han registrado altercados. Trabajadores de diferentes sectores iniciaron una huelga general el lunes que amenazaba con paralizar la economía. La Covid-19 sigue siendo una amenaza aunque ya no sea una emergencia sanitaria mundial. parte de documentos clasificados que parecen detallar los efectos de seguridad nacional estadounidense desde Ucrania hasta el Medio Oriente y China que se derrumban, deslizamientos de terreno y edificios inundados. Muy probablemente el más caluroso jamás registrado, debido al impacto de los gases de efecto invernadero y el fenómeno meteorológico. Esto amenaza pues diferentes sectores de los Estados Unidos. Así es, el gobierno podría quedarse sin dinero. La probabilidad de que la temperatura promedio anual de la superficie de la Tierra supere 1,5 a los niveles preindustriales. Hola a todos, bienvenidos. Feliz día de la familia si nos ven desde Canadá. Así es, bueno. Ontario, no sé si sea... Eh, pues es en todo Canadá, ¿no? Es que luego van por provincias. Sí. Eh, alguna provincia tiene este algún día más... Mira, me está fallando el enfoque de la cámara. Eh, perdón amigos, esta cámara eh, nos juega a checo, pero sí, aquí en Ontario, por ahí si sí hay algunos amigos de otras partes de Canadá que nos digan, este, hoy es el Día de la Familia aquí en Canadá, así que hoy estamos festejando con toda nuestra familia extendida, que son todos ustedes, el Día de la Familia. Así es, y además, eh, bueno, pues no sé si se, se festeja en Estados Unidos, pero como dice Alba, qué mejor que festejarlo que con ustedes. Y hoy tenemos varios temas de los que vamos a hablar interesantísimos. Inter vaya inicio de semana. Miren, eh, hoy Europa eh, está con el Jesús en la boca, con una verdadera encrucijada, con una verdadera amenaza por la creciente producción de armas en Rusia que se conjuga con otros factores. Mientras están quedando sin municiones eh, los países miembros de la OTAN, porque básicamente vaciaron sus arsenales en Ucrania, eh, las bajo la manga es que resulta que Putin había estado en secreto produciendo armas masivamente. Y hoy The Guardian, no es, un, no es una nota que nos inventemos, The Guardian eh, saca este reportaje del que vamos a estar comentando. Así es. Y también vamos a estar hablando de que ya ven que la desdolarización... Está fuerte. Pues hay un nuevo país que fue invitado por los BRICS para unirse, que ha decidido parar de usar el dólar. Así es. Se les fue. Uno más. Uno y más es apenas, a la lista. Eh, pues bueno, yo creo que el comienzo. Otra cuestión es que eh, México acaba de eh, salir este resultado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público confirmando que México ha reducido al máximo histórico su nivel de la deuda externa. ¿Qué significa esto? ¿Qué implicaciones tiene para nuestro país? ¿Cómo están reaccionando otras potencias mundiales, principalmente los antiguos acreedores de México, que nos tenían eh, agarrados eh, por los pies? Y pues hoy... Nos les estamos yendo de las manos saliendo del huacal. Así es. También vamos a estar hablando de que, pues, como saben, la guerra en Ucrania está por cumplir dos años y en este giro de los dos años, una importante ciudad para Ucrania ha caído bajo el yugo, por así decirlo, o bajo el régimen o bajo las, eh, la parte rusa. Una parte que era muy, muy importante sí. para Ucrania en la zona del Donbass, entonces uh -huh. es ahora ya está dentro de Rusia. El control ruso. Sí, sí. Bueno, lo que quedó de ella. Vamos a ver eh, esto. Y bueno, pues si ustedes están listos, eh, nosotros también. Pero antes de comenzar, vamos a saludar a todos nuestros amigos que nos están acompañando en esta hora, un poquito inusual porque usualmente salimos más temprano, así que se los agradecemos. Pero pues por ser días de la familia, pues nos tomamos un ratito en la mañana antes de conectarnos con ustedes. Pero vamos a saludarlos a nuestra otra familia, la de Internet. Claro que sí, y vamos a empezar con nuestro amigo Masterboy MX, que fue el primeritito en llegar a Nefi, Combo, a Nefi Cobos desde la hermosa Mérida, a Carlos A.G. Quintanilla. A Laila Barragán, Eddie López, Zoraida Zamora, de Mi Cocina para el Mundo. Bienvenida, amiga. Gracias por unirte. Leticia Luna, Jonathan Sánchez, compadre, mi, a Mr. Palomino. Bienvenido, compadre. J. Cervantes, Nacho 23, Mauricio Pérez, Street Tales. Bienvenido, Yesenia Aarón, José Aguayo, Cris Galeas, Nora Collado y. E Eusebio Navarro. Y en mi canal le doy la bienvenida a mi amiga y administradora Sandra Núñez. Bienvenida, amiga, gracias por unirte. Guille Crespo, Emilia Hernández Sánchez, Gabriel Juárez, Francisco Pérez, Luis, Car Luis Carlos Esparza Hernández, este, Simón Rodríguez, Lida Andrea Aguilar León desde la hermosa Santander, Colombia, Sahara Cortallas. Eh, muchas gracias a todos por unirse. Y claro, también eh, quiero saludar aquí a Chava, que nos sigue desde Twitch. Gracias a todos Chava. los que nos ven también desde esa plataforma. Y ahora sí, comenzamos. La creciente producción de armas en Rusia hoy está encendiendo las alarmas entre los planificadores de guerra de Europa. En un momento sobre todo en el que la defensa y la estrategia militar ocupan hoy más que nunca el centro del tablero geopolítico. Fíjense que Moscú ha acelerado, de hecho, su capacidad industrial a niveles que pocos en Occidente anticiparon. Y es que lo que no se sabía es que mientras Occidente estaba vaciando su arsenal, enviando gran parte de sus reservas eh, de armas a Ucrania, Rusia estaba de alguna manera produciendo masivamente armas cuando Occidente pensaba que pronto se les agotarían. No es y ahora la sorpresa es que mientras Occidente se queda sin municiones, Rusia está poniendo al tope sus reservas de armas a niveles históricos. Y esta es una gran preocupación para Occidente, porque las defensas están bajas y Rusia tiene un arsenal completo. No es una nota que nos inventemos, tampoco es una nota de fuentes rusas, es una nota de fuentes, por supuesto, occidentales, de un medio de comunicación que yo considero que es serio, que es The Guardian. Y hoy nos da este reporte acerca de la situación que hoy se está viviendo tan preocupante para Europa porque desde que inició la guerra en Ucrania hemos sido testigos de un incremento masivo en la producción industrial de armas rusas, pero nadie se imaginaba que estuviera a este nivel, con un gasto en defensa que ahora se nos informa que está ascendiendo a un estimado del 7.5% del Producto Interno Bruto de Rusia. Y esta transformación de su economía hacia la producción militar está teniendo un cambio total en la economía rusa. ¿Qué implica esto en la escalada para el equilibrio de poder en Europa y más allá? ¿Cómo está respondiendo el resto del mundo a este impresionante aumento en la capacidad militar rusa? Y yo creo que lo más importante aquí es, ¿qué significa esto? Para el futuro de Ucrania, que como nos va a comentar Alba, hoy sufrió un revés fuertísimo, tal vez uno de los más graves para Ucrania desde que inició la guerra. Comenzando con las cadenas de suministro que se han rediseñado por completo, Rusia ha logrado, como ustedes saben, evadir las sanciones y ha asegurado insumos claves de su industria que se pensaba que no podría tener acceso a ellos. Mientras que hoy vemos cómo las fábricas rusas están dedicadas 24-7 a la producción masiva de municiones. Y no solamente hablamos de municiones, hablamos de vehículos, tanques de guerra, equipo militar. Operan sin descanso. Y esas implicaciones, esos esfuerzos no son menores. La defensa se ha colocado en el corazón de la economía rusa, creando hoy un efecto que ha generado millones de nuevos empleos y poniendo a millones de rusos a trabajar en el complejo militar industrial. Básicamente, Rusia copió el modelo estadounidense de economía de guerra y lo puso a andar en su propia economía a lo que hoy los expertos en finanzas le llaman efecto Kalashnikov. Este enfoque no solamente está reflejando una prioridad nacional hacia la capacidad defensiva y ofensiva, sino que también nos está planteando preguntas sobre la sostenibilidad a largo plazo en la inversión rusa. Algunos economistas hoy se están preguntando si Rusia va a poder mantener este nivel de gasto militar, sin sacrificar el bienestar de sus ciudadanos, cuál es el límite de la capacidad rusa después de que se pensaba que su economía iba a quebrar y ese momento no solo no llegó, sino que la semana pasada el FMI informaba que Rusia ha crecido en su economía más que el resto de los países del G7. Y esto es todo un caso de estudio hoy para los economistas. Putin ha prometido ahora más fondos para entrenar a miles de trabajadores cualificados adicionales en estas plantas militares claves de la industria armamentista rusa. Y esto lo que está sugiriendo es que están haciendo una apuesta a largo plazo en la producción militar. Eh, y esta apuesta hoy está motivada, por supuesto, y está causando mucha preocupación, sobre todo en los estrategas militares europeos. De hecho, ya han salido a admitir que subestimaron la capacidad de Rusia para sostener una guerra de largo plazo. Vayan y chequen este artículo de The Guardian porque de verdad que no tiene desperdicio, sobre todo en esta parte en donde citan varias declaraciones de eh, expertos militares en Europa que dicen subestimamos la capacidad del de Kremlin para sostener una guerra de larga duración, una producción de artillería que hoy es la clave. En la guerra convencional y convencional y se ha incrementado, dice, significativamente con estimaciones de producción que van desde los 2.5 millones hasta los 5 millones de unidades anuales. Son cifras realmente increíbles, porque este aumento, si le sumamos a esto además la importación de proyectiles de países como Corea del Norte, que ahora es un aliado estratégico del Kremlin, está colocando a Ucrania en una desventaja notable frente a esta superioridad de artillería en el campo de batalla. No acaba aquí el asunto. ¿Cómo va a impactar, por supuesto, esto, el incremento en la producción de armas rusas, en todo lo que es la dinámica de la guerra en Ucrania? Y, y la pregunta que hoy se está haciendo Europa es si puede el, el resto de Europa, y por extensión obviamente hablamos de la OTAN, adaptarse rápidamente a esta nueva realidad en donde no solamente estamos hablando de seguir el ritmo de producción, sino de recuperar sus reservas de armas que, como tú nos mencionabas precisamente hace unos días, Alba, están en su punto más bajo y tomará años para que puedan no solamente empatar el nivel de producción rusa, sino reponer todo el stock que ya se gastaron. Por ejemplo, los tanques necesitan por lo menos para reponer el stock que tenían antes de financiar y de mandar todo lo que han mandado a Ucrania con los tanques de guerra, necesitan por lo menos 13 años. 13 años. 13 años. En armas y municiones necesitan por lo menos 8 años. O sea, se gastaron 8 años de municiones en menos, bueno, no menos, porque ya el 22 de febrero, el jueves, dos se años. cumplen 2 años de, de que inició la guerra. Entonces, en... Tres días se cumplen dos años. En dos años se han gastado lo que hubiera sido de producción 8 y 13 años lo respectivamente. Lo que tardaron en juntar más de una sí. década. O sea, 8 y 13 años de producción respectivamente en dos años de guerra. Irresponsable en, en materia militar. Porque aun cuando se trata de aliados, no puedes privilegiar la seguridad de tus aliados en materia militar sobre la tuya. Y precisamente es el tema de esta expansión de la capacidad militar rusa que hoy sorprende en el artículo de The Guardian, porque no solamente está redefiniendo eh, los límites de las operaciones militares, también está por supuesto recalibrando la percepción global de seguridad y poder, y este incremento en la producción de armas, particularmente en un contexto donde las tensiones geopolíticas hoy ya están en su punto más álgido, más alto en décadas, Está enviando, por supuesto, eh, ondas de choque a las capitales europeas y también, por supuesto, a Estados Unidos, a Canadá, a todos los países miembros de la OTAN, porque es una preocupación que no es infundada. Hoy estamos hablando de cómo el aumento en la producción de todas estas municiones y armamentos pesados le está permitiendo a Rusia sostener una ofensiva en Ucrania a un ritmo en donde está aprovechándose en el punto tal vez más difícil. O en el punto más débil que hoy está sosteniendo Ucrania con la falta de artillería. Fíjense, en un movimiento que también se considera en este artículo de The Guardian como estratégico para impulsar, dicen, la maquinaria bélica rusa, el Kremlin ha transferido más de una docena de plantas, incluidas varias fábricas de pólvora, al conglomerado estatal Rostec. Eh, desde el principio del año pasado, de hecho, desde el 2023, en un paso que no solamente apunta a que el Kremlin está modernizando la producción de su artillería y de otros puntos claves de su industria bélica, como por ejemplo eh, tanques de guerra, vehículos militares, sino que también está eh, revelando el intento de optimizar su arsenal para el largo enfrentamiento en Ucrania. Es decir, no parece que eh, tengan intenciones de que este conflicto se termine por ninguna de las partes. Eh, cuando vemos cómo esta planta de pólvora de Kazán, que es una de las más grandes que tiene Rusia, se convirtió en el epicentro de una contratación masiva de gente que catapultó la economía rusa de la región a salarios mensuales promedio que se reportan que eran usualmente, fíjense, el ciudadano promedio ruso en esta zona, antes de la guerra en Ucrania, ganaba 25 mil rublos. ¿Saben cuánto ganan ahora? 90 mil rublos noventa mil estamos hablando alba de casi cuatro uh -huh. veces eh, que los mil rublos les faltaron sí, para que fueran cuatro veces que las familias rusas de esta región han visto el incremento de cuatro veces sus ingresos por la economía de guerra copiaron el modelo uh -huh. estadounidense pero a una manera eh, acelerada claro pues lo comentábamos esta mañana no que le dicen la economía kalashnikov sí. o efecto kalashnikov sí claro porque imagínate una familia que antes ganaba 25 mil rublos, ahora están ganando 90 mil. Por supuesto que su poder adquisitivo aumentó muchísimo. Sí, sí, se fue al cielo. Se fue al cielo. Por y... eso veía yo mucha gente. Hay varios amigos, eh, latinos, por supuesto, porque no hablo ruso, no lo sé leer, ¿verdad? Este, que están viviendo en Rusia. Y muchos decían, es que están pintando en el exterior a Rusia como algo que no está, como un panorama que no está. Y siempre es interesante conocer la perspectiva de alguien que está viviendo dentro y pues que habla español para poder entender, ¿cierto? Entonces nos, me escribía una persona que está viviendo en Rusia y me decía, es que la canasta básica está muy barata, porque la gente y todo el mundo está viviendo mejor, la gente está ampliando sus casas, están comprando más cosas, o sea, la economía rusa no se ha parado, al contrario, ha crecido y ahí está la respuesta imagínate una familia con veinticinco mil rublos ahora tiene el poder adquisitivo 90 de noventa mil por supuesto que va a tener una mejor calidad sí. de vida por supuesto que va a mejorar su vida en cuanto a todo su entorno va a tener más dinero para comprar y eso a su vez pues, va a mover la economía si no hay dinero ¿cómo mueves la economía no y entonces tiene toda la lógica del mundo cuando vemos esta corrección del fondo monetario internacional que dice el producto interno bruto de rusia Claro, ha crecido mucho más que el de, de, que el de países eh, miembros de la, del G7. Y lo vemos en este enorme incremento. El 70% fue el incremento que tuvo Rusia en su gasto de defensa. Por primera vez, de hecho, supera el gasto social desde los tiempos de la Unión Soviética, en, en, en la Guerra Fría. Y esto, pues, plantea problemas. Eh, Plantea, por supuesto, beneficios muy grandes para la economía rusa, pero también problemas muy serios, porque hoy Rusia también puede ser que se encuentre en una encrucijada de financiar la guerra, de mantener el gasto social, de evitar la inflación para que no se le salga de control al mismo tiempo. Y esto, por supuesto, que es un gran reto, sobre todo por los altos precios del petróleo que le están definitivamente ofreciendo un respiro muy grande a Rusia en su economía, aunado con esta maquinaria de guerra que promete transformar la economía rusa desde adentro, incrementando por supuesto su inversión en el gasto militar y cambiando por completo el escenario de la guerra. Son asombrosas las cifras que nos trae este artículo de The Guardian, porque dice, fíjense... Eh, las pérdidas estimadas, 3.000 vehículos blindados en el último año, cerca de 8.800 desde que inició la guerra. Rusia hoy se está enfrentando al desafío de reponer su arsenal y lejos de que se estén quedando sin eh, balas, sin municiones, han recurrido a esta reactivación masiva de su hardware mini militar que estaba obsoleto, a su re reposición de vehículos blindados militares que perdieron en la guerra. Y lo están haciendo de una manera pues que simplemente el resto de occidente no se esperaba y hoy veremos cómo esto, Alba, está desafiando, según este artículo de The Guardian, las normas de la guerra y está cambiando, por supuesto, el escenario en Ucrania. Sí, ¿y de qué manera? Y vienen, les vamos a hablar más al ratito cómo va a cambiar y cómo cambió todo el escenario de la guerra en estos días y las cosas pues se van a poner más interesantes porque ha dado Rusia un golpe muy fuerte a Ucrania anexionando un territorio que era sumamente importante, no solo eh, geopolíticamente o estratégicamente, porque es un bastión importante estratégicamente en la guerra, pero también es un bastión muy importante económicamente. Eh, Ucrania había estado bombardeando eh, instalaciones de gas. Y de petróleo de Rusia, bueno, pues Rusia tomó una parte que es muy importante en la manufactura ucraniana. Sí. Y digo, nada de qué alegrarse porque no. el nivel de devastación no quedó nada. O sea, una ciudad entera enorme reducida a escombros. Muchísimas víctimas. A, a muchas víctimas, Inocentes. muchísimos desplazados, todas las familias que vivían sí. ahí en un punto, y que hoy no es más que escombro puro. En fin, mientras esto pasa, y vamos a hablar de esto en un rato, por supuesto, pero mientras esto pasa del lado ruso, ¿qué está pasando con el dólar estadounidense en estos momentos tan importantes de la geopolítica mundial? Y en un nuevo giro geopolítico que podría reconfigurar todo el tablero de las finanzas globales, Egipto ha tomado la decisión de abandonar el dólar estadounidense. Y bueno, esto fue en su comercio exterior, para adoptar el comercio en sus propias monedas. Este movimiento no solo refleja la creciente influencia del bloque BRICS, sino que también marca un punto de inflexión en la lucha por la autonomía económica frente al dominio del dólar. Pero ¿qué va a implicar esto realmente en esta decisión de Egipto? ¿Podrá el bloque BRICS y para el sistema financiero mundial hacerle algo al dólar? En este, ¿Es este el comienzo de un nuevo cambio significativo en la dinámica de poder monetario global? ¿Y cómo va a afectar esto a las relaciones internacionales y por supuesto a la estabilidad económica mundial? Bueno, pues Egipto junto con otras naciones como Irán, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, han sido invitados a unirse al bloque de los BRICS. En su cumbre del 2023, si recuerdan, esto marcó la primera expansión del grupo desde el año 2001. Esto, por supuesto, tiene implicaciones geopolíticas profundas, señalando un claro deseo de diversificar las influencias económicas y, por supuesto, reducir la dependencia del dólar estadounidense. Pero, ¿por qué ahora? ¿Y por qué lo hace Egipto? Bueno, la decisión de Egipto de alejarse del dólar en sus transacciones comerciales surge en un momento de creciente inestabilidad económica global con la crisis con las crisis internacionales de los últimos cuatro años el país ha señalado que el alto costo de utilizar monedas extranjeras para liquidaciones comerciales es insostenible además las sombras de las acciones, de las sanciones occidentales que todos ya conocemos pues tiene, ejemplifica por la experiencia que han tenido viendo a rusia y ha generado pues, un temor comprensible entre los países del BRICS, haciendo una dependencia excesiva del dólar, lo que podría exponerlos a una vulnerabilidades políticas, económicas y, por supuesto, geopolíticas similares a las que está sufriendo Rusia, a las que está sufriendo Venezuela, Cuba y los demás que han tenido sanciones a lo largo de la historia. Este cambio hacia el comercio en monedas locales no es solo una medida defensiva contra las sanciones o las fluctuaciones del dólar. Es un intento de fortalecer la economía y la autonomía y promover una mayor estabilidad en las relaciones comerciales. Al hacerlo, por supuesto, Egipto y sus socios del BRICS buscan fomentar un entorno más equitativo en el comercio internacional, donde las economías emergentes a menudo pueden operar en términos pues más justos y menos susceptibles a las presiones externas si lo hacen en sus propias monedas. Sin embargo, este movimiento también plantea preguntas importantes sobre la viabilidad y las consecuencias que esto va a tener a largo plazo. ¿Cómo se implementará efectivamente esta transición al comercio en monedas locales? ¿Qué mecanismos se podrían eh, se van a poner en lo, para que facilite eh, los intercambios comerciales y garantizar la estabilidad de las monedas nacionales en el escenario global volátil que tenemos? ¿Cómo van a responder otras naciones y bloques económicos a este cambio? ¿Veremos una aceleración en la desdolarización a medida que más países busquen diversificar sus reservas y sus transacciones comerciales? Pues todo parece indicar que sí, amigos, porque no es únicamente Egipto, ya van muchos países que han decidido parar de usar el dólar. Sí, y fíjate Alba que esto llega en uno de los momentos más difíciles, por cierto, de la economía estadounidense. Tiene un problema que no se ha podido resolver eh, Biden con eh, la aprobación de un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania y sobre todo a Ucrania, pero por supuesto también está involucrado Israel y Taiwán. Ha estado soltando placebos de los que dispone directamente como presidente de los Estados Unidos, que son nada en comparación con los recursos que necesita Ucrania para poder sobrevivir en sus frentes de guerra. Hoy las defensas ucranianas están por supuesto desplomando ante la falta de municiones y precisamente leía yo ayer por la mañana un artículo de cómo Ucrania está cambiando su estrategia militar, ya no en una estrategia ofensiva, sino simplemente en una estrategia defensiva. Ese cambio de estrategia, por cierto, fue el que llevó eh, al fin de la Segunda Guerra Mundial en, en Alemania, la caída de las tropas alemanas, eh, esta misma estrategia militar ofensiva que uh -huh. hoy está eh, teniendo Ucrania por necesidad, porque se está quedando sin municiones. De hecho, de lo que tú nos vas a hablar más tarde sobre Advitka, tiene mucho que ver precisamente con esto, con una retirada, con un repliegue para más bien conservar ciertas zonas por, por esto. El punto a lo que voy con, con el dólar es que. Hablábamos también la semana pasada de cómo muchas islas en el mar de la China Meridional están eh, coqueteando ya con China ante la falta de compromisos cumplidos sobre lo que eran subvenciones estadounidenses para su defensa militar. Obviamente, si no hay para Ucrania ni para, ni para Israel, pues mucho menos va a haber para otras islas en, eh, cercanas uh -huh. al mar de China Meridional. Y muerto el rey, sí, muerto el rey, viva el rey, y lo que están haciendo, pues, pues quién da más. Se acabó el dinero, pues se acabó también el amor. E ese es el problema de construir socios eh, en la geopolítica internacional basado, sin, más construir socios, comprar amigos, Alba. Uh -huh. Yo creo que ese es el problema fundamental. Y hoy vemos cómo se está acabando el dinero, se está acabando el amor. Esa es precisamente una de las razones seguramente por las que Egipto, que no está para nada contento ni con Israel ni con Estados Unidos, porque está viendo una llegada masiva de, de inmigrantes de la franja de Gaza, de Gaza y un tíos. colapso total de, de sus fronteras en Rafah uh -huh. con Egipto. Pues por, por el conflicto. No hay subvenciones, no hay ayudas, entonces eso afecta, por supuesto, su economía y hoy estamos viendo una reacción. Es uno más en lo que va del año. Sí. Pero no es ni el primero ni el último. No, 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 no es ni el primero ni el último y se le van a hacer, eh, se le van a asestando más golpes. El primer gran golpe que recibió fue que se acabara el petrodólar. Ese fue el primer gran golpe. Y como dices, la economía. Pues más que la economía, los socios o los aliados era una relación de paternalismo, en donde para que tú estés conmigo, yo te voy a dar, eh, te voy a dar este dinero, te voy a dar apoyo de armas y ha sido, fue una buena relación, por así decirlo, una buena relación para Estados Unidos. Pero no puedes mantener tus relaciones así cuando eso te está llevando a tener una deuda insostenible, cuando tú también tienes problemas en casa y tu prioridad tienen que ser los problemas que tienes en casa pero por estar atendiendo los problemas que hay fuera de tus, de tus fronteras, entonces descuidas lo que realmente importa, que es tu casa. Hay muchísimos problemas, como muchos amigos de Estados Unidos nos han dicho, hay muchísima gente en situación de calle, hay muchísima inseguridad, hay muchísimas cosas que podrían servir. Todo el dinero que se está recaudando, inviértelo en mayor seguridad, en proteger más a tu población, y entonces tú siendo fuerte por dentro puedes apoyar mejor a tus aliados. Pero si todo, le, si todo el amor y todo el dinero le das a tus aliados y no se los das a los que te pusieron en el cargo y a los que pagan los impuestos, pues tienes una población que está muy inconforme con tu mandato, con tu gestión y se está viendo reflejada en la en la aprobación que tienes, en cómo estás en las estadísticas comparado con tu contrincante y ahí es año electoral, entonces tienes y, que hacer algo. Y la neta con justa razón. Nada. Claro. Porque yo veía precisamente un TikTok hace unos días de un senador estadounidense que decía, explíquenme esto, ¿cómo es que se llama traidor a Tucker Carlson por eh, ser un periodista que entrevista a un mandatario de otro país, con el que no estamos de acuerdo evidentemente, pero se le llama patriota a quien le da la espalda a Estados Unidos y destina todos los fondos militares para Ucrania descuidando su propia claro. frontera? Pues es que tiene toda la razón claro, en esa lógica. En esa lógica sí, porque no, ¿cuál patriota? Si de veras eres patriota, primero tu gente, primero los estadounidenses, después los estadounidenses, y ya el último, lo que te sobre, entonces sí, para los aliados. Pero, pero fíjate, tu prioridad tiene que ser tu gente. Y fíjate cómo se está embonando tanto la retórica, aunque no lo digas, pero ahorita lo que tú dijiste me sonó a America First, ¿no? Que, que supuestamente traía eh, Biden y que bueno, pues el America First, ¿dónde está? O sea, quedó hasta um, el último. ¿America last? Sí. O sea, es la última de las prioridades, un poco la misma retórica que hay aquí en Canadá. Pierre uh -huh. Polier por ejemplo, el líder de la oposición, dijo: O sea, es que está usted dándole la espalda a los canadienses, uh -huh. le dice el primer ministro, por un país lejano y extranjero. Y no, millones. se indignó y, y se paró trudo y dijo en el Parlamento: eh, pida usted perdón por decir que Ucrania es un país lejano y extranjero. Perdón, es lejano y es extranjero. Claro. Pero si nos sobra dinero, con todo gusto se los damos a los que los necesiten. Pero caramba, no puedes dejar en este invierno a personas sin hogar, sin acceso a un refugio, un shelter, uh -huh. cuando hay dinero que estás destinando para otras causas. No se ha incrementado el número? de gente sin hogar aquí en, en Canadá, con este clima que es terrible el invierno. Este invierno no ha sido tan cruel y tan crudo como otros inviernos, pero es un invierno cruel y rudo. Hay muchísima gente en situación de calle. ¿Cómo es posible que le mande 60 millones de dólares a Ucrania y no haya dinero para hacer más shelters, para hacer más este lugares para la gente que está en necesidad? ¿Cómo es posible que haya aumentado más del 50% el número de familias trabajadoras que acuden al banco de alimentos para poder asegurar tener comida? ¿Cómo es posible que ha aumentado el número de niños que llegan sin desayunar a la escuela porque sí. no tienen comida en sus casas? Y se van con el estómago vacío y no en las escuelas, no están dando de comer. ¿Por qué no pones mejor un programa de un comedor social en las escuelas que tú has detectado que hay muchísimos niños que están pasando hambre? Y con de... todo gusto, eh, quienes en este momento tenemos alguna posibilidad de donar algo al Banco de Alimentos, así sea una lata de atún, lo que sea, lo hacemos. Pero también pagamos impuestos que se están yendo para Exacto. otras cosas. Exacto. A mí eso es lo que me da coraje, porque yo estoy viendo las estadísticas de los niños que están llegando con el estómago vacío a la escuela, de papás que trabajan pero no les alcanza el dinero y ya no saben qué hacer. Oye, dedica esos 60 millones a poner comedores en las escuelas en las que tú detectas que hay un alto número de niños que están pasando hambre. Claro. Entonces pone esos comedores y a, regrésanos el dinero de nuestros impuestos ayudando a la gente que lo necesita, por ejemplo, en la escuela de nuestros hijos tenían el desayunos calientes un día a la semana. Bueno, por lo menos es asegurar que un día a la semana los niños que no pueden comer lo tengan. No te ponen un costo, si tú puedes dar 20 centavos por esa comida, eso es lo que vas a aportar, 20 centavos. Lo único que buscan es como que porque son de donaciones y no todo el dinero se alcanza a cubrir de las donaciones. Pero es una manera de asegurarnos que por lo menos los niños que no tienen la posibilidad de comer una vez a la semana puedan tener acceso a un desayuno. Pero ves esas tontas en donde se van 60 millones a otro país y dices, oye, hay niños con hambre en las escuelas, alimentalos. O luego ves que el flamante primer ministro se va de vacaciones a Jamaica y que la carga al erario público y que son 80 mil dólares canadienses por sus sí. vacaciones de una semana y dices, oye, una familia... Y cobra, y cobra el carbon tax. Eh, de los impuestos por contaminar y se van en un jet privado. Exacto. Y, no. En fin, amigos, es, es una situación eh, lamentable. Vamos a darle seguimiento por fin. Vámonos a México. En el 2023, hoy sabemos que México logró un hito histórico que hoy se inscribe en las páginas de nuestra historia financiera nacional, con letras que deberían de ser literalmente doradas. ¿Saben por qué? Hablamos de la mayor reducción anual de deuda externa de México desde que se tienen registros, según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Son datos oficiales. La deuda externa, que engloba las obligaciones del gobierno federal, de organismos y de empresas públicas y también eh, pasivos por inversión, tuvo un descenso eh, dramático, histórico del 17.6% al cierre del año en comparación con el 2022. Son cifras realmente históricas. Estamos realmente en, en el camino correcto de decir, es posible muy pronto no tener deuda externa o tenerla al mínimo histórico. Y este logro pues no solamente nos está reflejando un cambio en la trayectoria de endeudamiento externo, sino que también nos está planteando bastantes preguntas sobre las políticas económicas y fiscales que hicieron posible esta hazaña que no es común en la historia de nuestro país. ¿Cómo logró México esta impresionante reducción de su deuda externa, sobre todo en momentos tan difíciles en los que muchas economías cayeron, en las que muchas economías luchan contra sus pasivos? Vimos cómo dos gigantes económicos apenas la semana pasada Dieron el ranazo, como dicen sí. en, mi, en, en, mi, en mi pueblo. Hablamos de Japón y hablamos de Reino Unido, que oficialmente están en recesión. ¿Qué estrategias se implementaron para alcanzar este resultado y qué lecciones pueden extraerse para otras naciones? Además, ¿cuáles son las implicaciones a largo plazo de este logro para la economía mexicana y para su posición en el escenario financiero global? Miren, la reducción de la deuda externa de México en el 2023 debe de tener un doble mérito, la verdad, porque hablamos de un contexto terrible de pandemia, o sea, de pospandemia. Hablamos de un aumento del 12.3% en el 2020, que fue impulsado en, en plena pandemia, cuando todos los países estaban teniendo problemas financieros globales. México estaba creciendo y eso provocó una volatilidad sin precedentes en los mercados internacionales y por supuesto un deterioro de las calificaciones crediticias de muchas economías importantes del mundo. Dramáticamente México no solo detuvo el aumento de su deuda externa, no se endeudó más, a pesar de que hubiera sido totalmente comprensible que lo hubiera hecho. Pues no solo no lo hizo. Sino que revirtió la tendencia de tres años consecutivos de reducciones. Este patrón eh, culminó finalmente en el 2023 con una caída histórica de nuestra deuda externa, eh, liquidándola a niveles mínimos, a niveles históricos, que llevó precisamente el saldo nominal de la deuda pública a su nivel más bajo que hemos visto en años. Hablamos de nueve mil seiscientos millones de pesos. Este logro tiene muchísima relevancia si consideramos la disminución en la proporción de la deuda externa dentro del total de las obligaciones públicas de México de cada, fíjense en este dato que es impactante. De cada 100 pesitos que debe México, solo 23 pesos corresponden a acreedores extranjeros. Es una cifra importantísima en comparación con el máximo histórico de 38.6% que se alcanzó en el 2004 y del 36.5% en el 2018. ¿Saben qué significa esto? Mucho menos dependencia del extranjero, sobre todo de nuestros vecinos del norte. Es una tendencia que hoy está disminuyendo todavía más de no depender de la deuda externa y es un claro indicativo de que se está fortaleciendo la economía económica del país y de que se está protegiendo precisamente a México contra la volatilidad de los mercados internacionales. Por lo pronto, la Secretaría de Hacienda ya dijo que el objetivo de estas políticas es continuar reduciendo todavía más la exposición a la deuda externa y blindar el portafolio de deuda del país ante posibles fluctuaciones. Hay proyecciones de hecho muy optimistas y realistas que hoy estiman que el porcentaje de deuda bruta externa de México respecto de la deuda bruta total disminuya en un 22.7% eh, a un 15.3% para el 2024, fíjense. México de hecho se está posicionando hoy como un país muy sostenible financieramente y con mucha estabilidad económica. Yo creo que para entender la dimensión de este logro histórico de México en la reducción eh, increíble de su deuda externa en el cierre del 2023, es muy importante echarle una miradita a los periodos en los que la deuda del país apenas hace poco eh, estaba por las nubes. Sobre todo lo largo de, a lo largo de la última década, nombres sobran, obviamente, del irresponsable manejo de la deuda externa y ya en otras ocasiones hemos hablado mucho de esto. Pero, pues, ¿qué decir? Por ejemplo, yo creo que, el, el, que veía yo un, un video, por cierto, hace poco de él, un tipo sin talento, de verdad, un. Permítanme decirlo como es, un estúpido, en toda la extensión de la palabra, José López Portillo, quien gobernó desde 1976 a 1982, y además un dictador suelo. Nunca había yo visto un, un discurso de él en persona, ¿verdad? Mm. te lo enseñé algo. Sí. Un tipo corriente, un tipo. En fin, cuando vivíamos en una dictadura en donde el candidato que pusieran, pues, era sí. el que ganaba. Porque no tenía ningún Mérito talento. Mérito político es ser compadre o amigo del que estaba en la silla. Claro. Entonces, ese me cayó bien. Ese va. El, el ese secretario era... de gobierno era el natural, ¿verdad? Ajá. Entonces, es que ese me va a seguir dando ganancias. Es una inversión a largo plazo. Entonces, ese va. Pero el tipo era... Pues una fichita. Sí. Y, y de hecho, durante su administración de López Portillo, vaya, si no, digo, es indefendible este tipo, eh, en paz descanse. <ríe> Pero, <ríe> pues... No creo que pueda descansar en paz después de todo el daño que hizo. Terrible, pues durante su administración la deuda externa se, se disparó a niveles excesivos. La crisis económica de México fue terrible durante su administración. Y luego, pues qué, qué otro innombrable. Pues qué decir, ¿no? Carlos Salinas de Gortari, eh, del 88 al 94, que puso muchas reformas, por cierto, muy parecidas a las que hoy quiere imponer mi ley, cuidado con esto, una privación masiva de las eh, empresas paraestatales de México, y con él la deuda externa se salió totalmente de control, niveles de endeudamiento que no se veían antes en México, y desde entonces. No se había podido reducir la deuda externa de México desde el tiempo del salinato. Desde ahora, por primera vez en mucho tiempo, vemos estos niveles en el 2023 que son, por supuesto, un ejemplo para el resto de las economías del mundo sobre eh, cómo países emergentes pueden salir adelante. Y yo creo que vale la pena que le echemos un ojo al caso México, de verdad, no porque seamos mexicanos, sino porque me parece que es un buen ejemplo de cómo un país puede financiar sus propias necesidades sin depender excesivamente del Fondo Monetario Internacional, sin dolarizar sus economías, sin endeudarse excesivamente. Y al mismo tiempo que hacen eso, mantener una política monetaria sólida que, que se estabilice con el tipo de cambio. Vaya, miren, ahí está el ejemplo del superpeso, que es una de las monedas de mejor rendimiento de países emergentes en el planeta. Y me parece que esto es hoy eh, un caso que debería de estudiarse y que podría eh, copiarse de verdad en otros países de nuestra América Latina y podría resultar bastante bien. Irónicamente, Alba, esta nota no es la nota del día. No, e irónicamente, siempre que sale una nota de estas, empiezan a decir, es que el gobierno actual endeudó a México con 5 mil millones extras. Y no dicen de dónde obtuvieron esa cifra, tal vez de Mexicanos contra la Corrupción. Es todo un caso, ¡Uf! mira, déjame cambiarte este video, al principio les va a parecer un, un video diferente, ¿verdad? Que es todo un caso, Alba, porque lo platicábamos eh, tú y yo hace un momento, ¿no? Sí, entonces, este, cuando veamos esas organizaciones eh, sin fines de lucros como Mexicanos contra la Corrupción. Averiguamos un poquito quién está detrás, quién financia, de dónde obtienen financiamiento público esas organizaciones públicas, valga la redundancia, eh, es de Claudio X González. ¿Quién sí. es este personaje? ¿Ustedes saben quién es? ¿Y de, dónde, ¿De dónde saca tanto poder? Eh, Alba? ¿De dónde saca tanto poder? ¿De dónde saca tanto alcance? ¿De dónde saca tanta información? Y no, no, no es envidia, no va por ahí. Y luego la segunda que ahorita Víctor les va a mostrar. Y la, la segunda que nos dicen mucho es: si está también México, ¿por qué se fueron? ¿Por, sí, ¿por qué no, no, se, no regresan? se regresan? ¿no? Ajá. Y bueno, yo creo que hay que entender una parte, porque ya la hemos repetido mucho. Uno también, como persona, como mexicano, también tiene sueños. Y uno persigue eso, sus sueños. Uno siempre quiere tener otras experiencias, viajar, vivir. ¿Por qué no nos hemos regresado a México? Porque nuestros hijos tienen. Siete años viviendo en Canadá, tienen una vida en Canadá, en donde tienen muchos amigos, en donde mi hijo ya casi está por irse a la universidad, y en este momento cambiarlo del país no le sería beneficioso. Él ya y además, está. porque es como. Encaminado a la universidad. Y porque es como es como tener dos casas. Exacto. Por qué no te vas a tu otra casa? Bueno, pues porque, porque las dos son bonitas, las dos las quiero, eh, y el hecho de que esté en una no implica que no que no quiera la otra. Claro. O sea, uno siempre lleva esto. Miren, por cierto, que les decía Alba. Curiosamente, esta de la que estamos hablando, ¿verdad? Que es una nota histórica, no es la nota de los titulares del día. La nota de los titulares del día es esta, mira. Decenas de miles de personas se concentraron el domingo en el Zócalo, la principal plaza de México, para exigir voto libre en las elecciones presidenciales del 2 de junio, que perfilan al oficialismo como gran favorito. Los participantes denunciaron un intento del presidente Andrés Manuel López Obrador de orquestar una elección de Estado que favorezca a la candidata oficialista Claudia Sheinbaum, quien lidera la carrera con 64% de apoyo, según la firma Oráculos. Si somos eh, ciudadanos que exigimos, vamos a tener un mejor gobierno. Y hoy de, lo que pedimos es que no ataquen a nuestras instituciones autónomas, defender nuestra democracia, que el INE y el tribunal tengan independencia. ¿Que, el, que pues nuestro presidente saque las manos de la elección? La oposición asegura que López Obrador busca restar capacidades y autonomía a la autoridad electoral mexicana, el INE, mediante una serie de reformas que envió al Congreso. López Obrador, cuya popularidad supera el 60%, criticó la marcha y dijo que la manifestación era para defender la corrupción, así que puso en duda que a los organizadores les importe la democracia. Los opositores a López Obrador alegan que el gobierno hace propaganda, desvía recursos y utiliza a los beneficiarios de sus programas sociales para favorecer a Sheinbaum. Él quiere enquistarse en el gobierno oponiendo a Claudia Sheinbaum y no lo vamos a permitir. Somos millones de mexicanos que estamos en contra de este gobierno y lo hacemos, yo en la especial lo hago por mis hijos, por mis nietos. Sheinbaum tiene como principal rival al aspirante de raíces indígenas Xochil Galvez, que aparece en las encuestas con un 31% del apoyo y que se presenta como candidata de centro-derecha en una coalición de los partidos PRI, PAN y PRD. Mientras tanto, Claudia Sheinbaum, la candidata del oficialismo de 61 años, presentó su aspiración ante el Instituto Nacional Electoral. Por primera vez en la historia. Después de 200 años de la república, una mujer transformadora llegará a la presidencia de la república. Alba, la cuestión es que eh, fue una aglomeración eh, multitudinaria de gente ahí en el Zócalo. E Esa gente no llega solita. No. Ahora, tampoco, no me confundan, no estoy diciendo que son acarreados todos. No todos, pero sí fueron movilizados la gran mayoría por organizaciones no gubernamentales. Uh -huh. Sin fines de lucro. Sin fines de lucro. ¿Qué buscan? ¿Quién los financian? Todo, todo en la vida cuesta dinero, todo. Uh -huh. ¿De dónde lo obtienen? ¿Quiénes? Porque hoy ya salió el presidente de México y señaló que detrás de esta movilización estuvo Claudio X González. Y la pregunta es: ¿cómo puede un hombre ser tan poderoso? ¿Quién es ese tal Claudio X González? ¿Y cómo, cómo puede ser incluso más poderoso que el PRI, el PAN, el y PRD? Con ese poder de movilización tan fuerte, claro, una sola persona. Ni tres partidos políticos, que, de los cuales dos gobernaron el país en uh -huh. algún momento, hoy juntan seguramente la mitad de eso fácilmente, aún con todo el dinero de acarreo y autobuses y, y la estructura política. ¿Realmente un hombre tiene la capacidad y el poder de hacer eso? Yo creo realmente de verdad que es sobreestimar, ponerle un nombre como fue Claudio X González, es sobreestimar eh, el poder de una sola persona para ser más poderoso que tres partidos políticos de los cuales dos gobernaron. No se trata de Claudio X González, se trata de quién está detrás de Claudio X González, quién paga y por lo tanto, quién manda. Ahí estuvieron participando muchas organizaciones no gubernamentales. Tengo aquí algunos datos. Por ejemplo, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. ¿Cómo no resistirse a un hombre así? Pues, ¿quién no está en contra de la corrupción y la impunidad? Pero no nos engañemos. ¿Quién paga las cuentas de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad? Eh, una organización que es sin fines de lucro, dicen, dedicada a combatir eso. Luego está Mexicanos primero. Eh, que se enfoca en la calidad educativa. Becalos, maravilloso, un programa de becas para ofrecer el desarrollo. Pero todo eso va sumando, vamos uh -huh. sumándole dinerito, ¿no? Fundación Televisa, de la cual fue, eh, por cierto, cofundador eh, Claudio X González, con un enfoque de desarrollo tecnológico. Sí, por México, por ejemplo, eh, otra organización civil. Eh, Claudio X. González, pues, es eh, no es un empresario como tal. Uh -huh. Su papá es el empresario. Su papá es el del dinero. El hijo de papi. Hijo de... Sí, chavo. pues Pero ya muy grande, porque es un señor muy grande. Pero, pues, obvio, el papá es el que hizo el dinero. Eh, presidente de Kimberly Clark. Del Consejo uh -huh. de Administración de Kimberly Clark, México. Si mal no recuerdo. El problema, amigos, es que olvídense de esto. ¿Cómo, repito, cómo puede un hombre obtener tanto poder. ¿Quién está detrás de esto? Fíjense, tengo algunos datos para reflexionar. Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, eh, asociada con Claudio X, recibió un financiamiento de Estados Unidos a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la USAID, entre el 2018 y el 2021 ALBA, uh -huh. por un total de un millón. 345 mil noventa dólares. O sea, hace 27.3 estás... millones de pesos. Nada más en esa, ¿eh? Ajá. ¿Y por qué está tan interesado Estados Unidos en financiar a mexicanos contra la corrupción? Y a las organizaciones ajá, de Claudio ajá. X González. Luego, después en el 2021, recibió 741 mil trescientos dólares, o sea, alrededor de 15 millones de pesos, ya siendo presidente. Eh, Andrés Manuel López Obrador también los recibió de manos del gobierno estadounidense de manos de la USAID, de eh, repito eh, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional bueno, después el, eh, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad pues siguió recibiendo todavía más dinero eh, otras organizaciones que también recibieron financiamiento fue Mexicanos Primero, Bécalos eh, pues básicamente todas las organizaciones que están aquí, ¿no? Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, mexicanos primero, bécalos. Al mismo tiempo, Alba, vemos eh, cómo ha ocurrido en, en menos de un mes un embate tras embate tras embate. Primero sale este artículo en un eh, portal estadounidense en español del uh -huh. cual se pone de moda el hashtag narcopresidente, uh -huh. en donde se hablaba de una supuesta información de la DEA del 2006. ¿Por qué si es información real desde el 2006 la DEA se la guarda para votarlo como un bombazo justo en el proceso electoral mexicano en el 2024? No sé, vayan y pregúntenle al Departamento de Estado o a la DEA, qué sé yo. Uh -huh. Hablando del Departamento de Estado, un día después... De que, o dos días después de que sale este artículo, adivina quién llega a sostener una reunión con el Departamento de Estado: Xochil Gálvez. Uh -huh. Xochil Gálvez. Después de esto, vemos otros señalamientos que se hacen de este tipo y luego una movilización masiva a través. Olvídense, Claudio X. González, yo creo que pronunciar ese nombre es darle demasiado crédito a una sola persona. Mejor a sus patrones. Mejor a quien paga las facturas. Resulta que empresas que están asociadas con el financiamiento de eh, la USAID, pues son las que participan en esta movilización masiva, en contra, obviamente, ¿se, ¿se podría llamar a esto injerencia? Claro. No se podría, se debe llamar injerencia, porque fue lo que, así la llamó Estados Unidos la injerencia rusa, recuerdan, así la han llamado la injerencia china. Bueno, pues en México está la injerencia estadounidense y es esta, a través de esto es lo que está pasando. Y no, no estoy metiendo las manos al fuego por ningún político, pero siempre que pasa algo y que una persona tiene tanto poder de movilización y una persona obtiene tantos datos, hay que preguntarnos, ¿de dónde? No, y sobre todo, Alba, cuando... Él no es el empresario, el empresario es el papá. Él, él, se la vive en organizaciones, uh -huh. o sea, realmente el del dinero real y el que hizo la fortuna es el papá. Eh, y esas organizaciones reciben financiamiento. Yo, yo, repito, creo que el discurso ha estado muy en, mal enfocado en um, hablar de una. Ni siquiera voy a hablar mal o bien de una persona, porque ni siquiera se trata de esa persona. Es es el nombre, es el medio por el que se están hoy dirigiendo, me parece que dardos con el in, interés de influir en los resultados uh -huh. de la elección en México hay muchas muchas puertas claro. en México yo creo que si a los mexicanos no nos agrada o si nos agrada eh, Xochitl Galvez eh, Claudia Sheinbaum debe de ser un asunto de nosotros claro pero que se utilicen por ejemplo plataformas sociales u organizaciones patrocinadas por la outside que reciben eh, dólares para, para movilizar este tipo de cosas yo creo que esa ya es una injerencia, ya se trata de influir en el resultado electoral mexicano y entonces tenemos que preguntarnos con qué fin. ¿Tiene alguna relación, por ejemplo, con eh, esta batalla comercial que sostiene México en materia energética en contra de empresas eh, de Estados Unidos y Canadá por el TEME? ¿Tiene que ver con la prohibición, por ejemplo, del maíz transgénico? ¿Tiene que ver, por ejemplo con eh, la disputa que sostiene también en, en materia manufacturera, tiene que ver con todas eh, las disputas que ha sostenido el, el, el Poder Ejecutivo de México en contra del Congreso de los Estados Unidos y del propio presidente Biden. Es decir, hay claras diferencias muy marcadas y hoy me parece que es demasiado coincidente lo que hemos visto en menos de una semana, una serie de dardos uno tras otro, tras visitas eh, acomodadas. Y sí tiene que ponernos a pensar, así como Canadá tiene el derecho que hoy se está discutiendo en el Parlamento, es decir, en estos momentos es una de las discusiones que hay en el Parlamento canadiense acerca de la posible interferencia china en las elecciones de Canadá, así como Estados Unidos habló en su momento acerca de la intervención rusa, deberíamos nosotros también de poner estos temas en la agenda porque son nuestros vecinos y si al vecino no se le pone un límite, pues al rato se te mete a la casa y pues si tú no le dijiste pensó que estaba bien. Claro. O y, que no ibas a decir nada. Claro, y no no es defender una parte, es defender todo. México tiene que ser independiente, no tiene por qué de depender de que el vecino lo venga a salvar. No tiene por qué tener injerencia de ningún vecino, de ningún otro país. Cada nación tiene derecho a ser independiente. Como les decía Víctor, si aquí se está dis eh, discutiendo lo de la injerencia china, que está muy mal, ¿por qué en México se la ropa y se le ve tan bien? O sea, no seamos malinchistas, amigos. No no es para ningún lado, de ningún lado que venga. No claro. tiene por qué haber injerencia. Si tú decides que tu voto es por la señora este Galvez, adelante, qué bueno. Tú decidiste que Xochitl es tu candidata, que tú la quieres de presidenta. Está muy bien. Pero tú lo decidiste, que no te lo impongan. Si tú decides que es Claudia y que tú dices, para mí ella es la candidata, felicidades. Pero tú decidiste, no te la impusieron, nadie te obligó por una campaña que esté en contra de una o de la otra. Tiene que ser una decisión libre, sin injerencia de tercer país. O sea, no tiene por qué venir otro país a decirte, ella es la mala. Tú solito puedes decidir quién es el mejor candidato para ti. Yo que la Secretaría de Gobernación de México. En estos momentos estaría averiguando si Meta, por ejemplo, llámese Facebook, Instagram u otras plataformas posicionaron, por ejemplo, esta marcha en los claro, motores de búsqueda. Claro. Ojo con eso, ¿eh? Ojo con eso, porque si acaso hubo un posicionamiento en los motores de búsqueda para esta marcha, ese es un esquema de movilización y uh -huh. de interferencia. Yo, que la Secretaría de Gobernación en este momento estaría viendo. Eh, de dónde provinieron, por ejemplo, las movilizaciones para esa marcha. No porque se trate de una represión, es un tema muy delicado. No lo va a hacer la Secretaría de Gobernación, porque evidentemente salió el presidente de México y dijo: el hecho de que se ha haga esta marcha habla de la democracia, pues, y cualquier intento por, por uh -huh. rascarle se puede interpretar como una represión hacia la marcha. Claro. Pero amigos, realmente no es común que este tipo de movilizaciones masivas surjan en medio de la nada cuando hay una indignación provocada por algo sí claro. por ejemplo una desaparición de una niña, un caso muy emblemático este qué sé yo algo que haya sido un, un verdadero parteaguas eh, que conmocione al país pero de la nada? Y, uh -huh. y, y ves ahí algunas personas, por ejemplo, como el expresidente del INE, un verdadero hígado, por cierto, Lorenzo Córdoba. O sea. Sí, pero, o sea, a mí me parece realmente que coincide en la agenda con, a ver, primero ves la filtración de ProPública este dardo de un portal uh -huh. estadounidense en español, redactado en español, la visita de Xochil Galvez a una reunión con el Departamento de Estado... Después, organizaciones que evidentemente han recibido un financiamiento de Washington para operar en México, como estas que nombramos, y, y que se les vincula a estar involucrada aquí. Yo creo que sí deberíamos estar en estos momentos considerando la posibilidad de una interferencia en nuestras elecciones de México. La reciente caída de Additka en manos rusas marca un momento crucial en el prolongado conflicto del Donbass, evidenciando no solo la, la intensidad de las hostilidades, sino también las complejas dinámicas geopolíticas en juego. Vladimir Putin ha proclamado este acontecimiento como una importante victoria, mientras que Volodymyr Zelensky, en un gesto de pragmatismo ante la adversidad, destacó en la conferencia de seguridad de Múnich que la decisión fue de retirarse fue tomada para salvar el mayor número posible de vidas. Esta narrativa de sacrificio y supervivencia pues subraya la amarga realidad del campo de batalla, donde los soldados ucranianos, superados en número y en recursos también desde el mes de octubre, han enfrentado una situación cada vez más desesperada. Vamos a ver un video. Las tropas rusas lanzaron el domingo múltiples ataques al oeste de la ciudad de Abdipka, en un intento de ganar más terreno en esta zona del este de Ucrania, según un portavoz del ejército de Kiev. Los soldados ucranianos en inferioridad numérica y material se retiraron el sábado de esta localidad del Frente Oriental, confrontada desde hace meses a una feroz ofensiva de Rusia. El control de la ciudad de Abdipka fue celebrado por los rusos como una victoria importante para Moscú, simbólicamente la mayor desde la fallida contraofensiva lanzada por Kiev en el verano del hemisferio norte. Es su primer avance territorial desde mayo de 2023. Las imágenes difundidas el domingo por la llamada milicia de la República Popular de Donetsk muestran calles vacías y edificios devastados por los combates en Avdivka. La ciudad, que antes del inicio de la guerra albergaba a unas 34.000 personas, se había convertido en un símbolo de resistencia de las fuerzas de Kiev, pero las tropas tuvieron que retirarse y Rusia reclamó su control total. La liberación de Avdivka hizo posible alejar la línea de frente de Donetsk, haciéndola mucho más segura contra ataques terroristas del régimen criminal de Kiev. Por su parte, la Fiscalía Ucraniana Abrió una investigación sobre la presunta ejecución por parte de militares rusos de ocho prisioneros de guerra de Ucrania cerca de Avdivka. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky lamentó la pérdida de territorio y citó la falta de municiones y armas de largo alcance en momentos en que la ayuda militar a Ucrania se ve amenazada por disputas políticas en Estados Unidos. Y este episodio pues no es solo el reflejo de un momento bélico, es el espejo de las tensiones políticas y militares que definen la actualidad de Ucrania y por supuesto de Rusia. La pérdida de Aditka se convierte en el mayor revés para Ucrania desde su intento de contraofensiva en el verano, intento que buscaba recuperar los territorios capturados por Moscú desde el comienzo de la guerra en febrero del año de 2022. Esta derrota no solo tiene implicaciones militares, sino que también fortalece la posición de Putin de cara a las elecciones presidenciales en Rusia que serán en marzo, en un contexto donde la oposición pues brilla por la ausencia. Como recordamos, es candidato único, no, no hay otro candidato. La retirada de Abditka, primera decisión significativa del nuevo comandante en jefe de Kiev, Oleksandr Sirsky, porque si recuerdan con el anterior... Eh, Zelensky le pidió la dimisión porque es más popular que él. Y mira, coincidencia o no, ándale ¿Perdieron? por pedirle uh -huh. la dimisión, hoy pierden Antipitka. Digo, Eso. no sé si había una relación, ¿verdad? Tú nos dirás, pero ya se estrenó. Claro, y se estrenó con una derrota muy significativa. Él fue nombrado el pasado 8 de febrero de este año y pues se enmarca en un contexto de escasez de municiones y de recursos. A pesar de todas las adversidades, se destaca el valor y la resistencia de los soldados ucranianos que han logrado infligir pérdidas significativas a las fuerzas rusas, según propias palabras de Tarnavsky, incluso cuando algunos de ellos fueron capturados. El apoyo internacional a Ucrania se vuelve más crucial que nunca. Las palabras de Zelensky tras su llamada con Joe Biden, quien se aseguró pleno respaldo a Ucrania, resuenan como un llamado a la acción. La promesa de Biden de luchar por el suministro de municiones necesarias para Ucrania se complementa con la urgencia expresada por Jen X. Stoltenberg, que es el secretario general de la OTAN, quien insta a Estados Unidos pues, a cumplir con lo prometido, que cumpla las promesas. En este panorama internacional destaca la interdependencia y las expectativas que descansan sobre los hombros de aliados y socios de este conflicto. Frente a este escenario, pues surgen preguntas cruciales. ¿Cómo se va a traducir este apoyo internacional en cambios concretos en el terreno? ¿Cuál será el impacto de la caída de Aditka en la moral y en la estrategia ucranianas? Y más importante aún, ¿cómo va a afectar esto, eh, des, este desarrollo, a la dinámica más amplia del conflicto en el Donbass? Vamos a ver dos razones por las que Aditka es un parteaguas en la historia del conflicto entre Rusia y Ucrania. ¿Por qué es tan importante? Primero, la reciente toma de Aditka por parte de las fuerzas rusas no es solo una maniobra en el tablero de ajedrez geopolítico en el Donbass. Es un movimiento que redefine el campo de batalla, ampliando de manera muy significativa el territorio bajo el control ruso en esta región que ha sido ampliamente disputada. Al asegurar aproximadamente 31,75 kilómetros cuadrados adicionales alrededor de la estratégica ciudad de Donetsk, Rusia no solo se anota una victoria territorial, sino que también fortalece su posición defensiva, creando un robusto cordón de seguridad que blinda a la ciudad contra posibles contraataques. Esta ampliación del perímetro defensivo es de vital importancia para las operaciones militares en curso y subraya la importancia estratégica de Abditka, no solo como un objetivo militar, sino como una pieza clave en la consolidación de la influencia rusa en el Donbass. Desde el inicio de la confrontación en el este de Ucrania, la región del Donbass ha sido un foco de intensos combates y de disputas territoriales. Controlar a Titka y por ende expandir el territorio bajo la influencia rusa no solo simboliza un logro militar en el contexto inmediato del conflicto, sino que también tiene implicaciones a largo plazo para la estabilidad de la región. Esta expansión Territorial facilita a Rusia la implementación de medidas de seguridad adicionales y por supuesto el establecimiento de infraestructuras defensivas que podrían complicar significativamente cualquier intento de recuperación por parte de las fuerzas ucranianas. El concepto de un cordón de seguridad no es meramente teórico, tiene... Aplicaciones prácticas y, por supuesto, consecuencias directas en la dinámica de la guerra. Al ampliar la zona de seguridad alrededor de Donetsk, Rusia no solo protege uno de sus bastiones en la región, sino que también se posiciona estratégicamente para lanzar operaciones ofensivas con mayor profundidad en el territorio. Esto, a su vez, podría permitir a las fuerzas rusas ejercer presión sobre otras áreas adyacentes a un bajo control ucraniano. Incrementando así las opciones estratégicas disponibles para el Kremlin. Esta extensión territorial en Abditka también debe ser, extendida en el en, debe ser entendida también en el contexto de la guerra de desgaste que se ha desarrollado en el Donbass desde el año 2014. Cada kilómetro cuadrado de territorio adicional no solo representa una ventaja táctica, sino que también tiene un golpe psicológico contra las fuerzas ucranianas y la moral de la nación. En un conflicto donde el control territorial ha sido tanto un objetivo como un símbolo del éxito, la adquisición de Adipka por parte de Rusia envió un mensaje muy contundente tanto a nivel nacional como a nivel internacional eh, sobre la determinación que tiene Moscú de consolidar y expandir su influencia en la región. La segunda razón subraya la dificultad ex externa de una operación militar. Durante una década, el ejército ucraniano fortificó a Ditka, transformándola en uno de los bastiones defensivos más robustos de la región. Sin embargo, a pesar de esta preparación, la ciudad experimentó pérdidas devastadoras, con reportes de hasta 1.500 bajas de personas que vivían ahí en solo 24 horas durante los asaltos más intensos. Esta cifra no solo destaca la ferocidad de los combates, sino que también refleja la determinación y los recursos que Rusia está dispuesta a invertir para lograr sus objetivos militares en Ucrania. Eh, también tenemos la importancia de Aditka. Va más allá de lo militar, extendiéndose a los ámbitos energéticos e industrial. La ciudad alberga una de las mayores plantas químicas de coque del país, una infraestructura clave para la economía y la industria de Ucrania. Similar a la siderúrgica de Aksoxtal en Mariupol, Aditka se ha convertido en un símbolo de resistencia y fortaleza. Su pérdida no solo representa un golpe a las capacidades industriales de Ucrania, sino que también destaca la estrategia de Rusia de apuntar a objetivos que tienen un valor estratégico muy profundo, tanto militar como económico. Por último, la relevancia logística de Additka no puede ser subestimada. Su posición geográfica la convierte en un punto clave para el establecimiento de corredores logísticos cruciales para abastecer la línea del frente, así también como para dominar el espacio aéreo de Donetsk. La capacidad de controlar estas rutas es fundamental para cualquier operación militar prolongada, permitiendo no solo el suministro de tropas, eh, de materiales, sino también la ejecución de maniobras estratégicas que pueden definir el curso del conflicto. Entonces, la, la toma de Atitka es un, un punto muy, muy fuerte y muy a favor de Rusia. Sí, por supuesto. Y yo creo que no nadie lo puede eh, menospreciar o subestimar este avance. De hecho, el mismo Zelensky salió ya a reconocer esto y como ustedes vieron en el clip, culpó de alguna manera uh -huh. o lo utilizó para recordar, esto está pasando por falta de artillería, nos están dejando morir solos en el conflicto. Incluso medios como Fox en Estados Unidos han reconocido la importancia de esto. También Biden lo está hoy reconociendo en el sentido de recordarle al Congreso estadounidense la importancia de los recursos de los que depende tanto Ucrania para poder sostener sus frentes de batalla, recursos que no han llegado. Y francamente no creo que lleguen. No. Aun cuando quieran eh, los demócratas, pero los republicanos no, y tienen un verdadero caos en su frontera sur. Uh -huh y además un techo de deuda impagable, la propia Fed ha salido a decir que ya es un riesgo para la economía estadounidense y pues cuando no se puede, no se puede. Claro, o sea, y, y es que han sido mu muchos descalabros para Ucrania. Yo creo que el primer descalabro fue desde el momento coincidencia o no, yo creo que si Zelensky no hubiera movido a su oponente en popularidad Tal vez no hubiese caído tan rápido. Sí. O a lo mejor si hubiese caído, porque la embestida fue, fue muy fuerte. Rusia tiene armamento de sobra y Ucrania no tiene. Pero eso hubiera sido un buen punto para moverlo. Le falló el colmillo a, a Zelensky. Ahora que si ya combinas las dos cosas, cae la moral. Cae la Bastante. moral de las tropas, porque les quitas a su comandante en Alexei. jefe, que digo, es Zelensky, pero a su comandante en jefe moral. El que eh, está con ellos en el campo de batalla, sí, en el frente. Y, este, y se los quitas, que era considerado un héroe de guerra para las tropas ucranianas, y les pones a otro solamente porque estaba creciendo su popularidad y además ya lo estaba comenzando a criticar. Eh, el general estaba comenzando a criticar a Zelensky, ya tenían evidentes diferencias. Coincide con el cambio esto, evidentemente, es un debilitamiento de las tropas eh, ucranianas, en la moral de las tropas, salvo. Sí. En fin. Amigos, por cierto, muchas gracias por haberse conectado a nuestro podcast de hoy. Va a ser el único porque pues es el día de la familia aquí sí. en Canadá y nos vamos a tomar el resto del día para estar con la familia, pero les agradecemos que se hayan conectado con nosotros para compartir esta información que consideramos que era muy importante. Claro que sí, porque pasaron muchas cosas el fin uh -huh. de semana, Vaya entonces que hay sí. que estar al hay que estar al día. Así es. Suscríbanse a nuestros canales, pues para estar al día y para, claro. para vernos más seguido y nos vemos mañana. Hasta luego.